Bueno, pues el cuento de hoy se llama Don Quique y Don Chefo. Un cuento auténtico. Sí, aquí les va. Oigan. En San Pedro del Norte, en Chinandega, pueblito pintoresco y tranquilo, había dos personajes muy famosos. Eran parecidos a los famosos mentirosos chinandeganos Fernando Colochón Paz y Fabio Campuzano, a quienes menciona Don Félix. Bueno, pero estos dos sujetos de quienes les quiero hablar se llamaban el uno Quique y el otro Chevo, y eran ancianitos. Ambos dos habían peleado en guerras. El uno había sido famoso nadador y marinero. El otro había sido insigne tirador y soldado en la batalla de Namasigüe. Ahora solamente eran un par de ancianitos que se mantenían pidiendo limosna en la plaza del pueblo. La gente les daba para oírlos platicar y contar sus aventuras. Don Quique, cuéntanos de cuando encontró el tesoro en el fondo del mar frente a la isla del Cardón, ¿no? De cuando me metí nadando hasta el fondo y aguanté 15 minutos sin respirar. Ajá, sí. Eso éramos los buceadores de antes. No, ahora que se ponen aleta de hule en las patas. Pues cuéntenos ahora, Don Quique. Pues, es que yo había oído decir de ese tesoro que estaba frente a la isla. De un barco que naufragó hace como 30 años, mijo. Y entonces yo me fui en mi caliente. Y comenzaba su relato, Don Quique. Relato fantástico en el cual luchaba con tiburones, aguantaba sin respirar dentro del agua, luchaba a cuchillo abierto con lagartos y sacaba por fin un tesoro de joyas y piedras preciosas que al salir del fondo del mar se convertían en fierros viejos por obra del encantamiento de una maldición que pesaba sobre aquella orilla de la isla del Cardón. Don Quique adornaba su cuento con pausas y hacía gestos dramáticos que la gente oía y veía con respeto. Nadie se reía. Todos oían con respeto profundo. Y así también era Don Chevo, el otro ancianito mendigo del pueblo que contaba historias de tiraderas de venados. Pero bueno, lo que yo quiero contarles es lo que le pasó a Domingo Estebano López por andar de grasejo. Domingo Estebano era un tipo fregador, de esos que abundan en los pueblos. Era serenatero, parrandero y amigo inseparable de Mausimino López, su primo. Los dos eran muy aficionados a echarse tragos, y sobre todo Domingo Estebano. Ese era burlesco. Pues resulta que un día... ¡Mausimino! ¡Ah, hombre! Hombre, munú de divertirlos un rato con Don Quique y Don Chevo, hombre. Míralos, allá vienen, ¿ves? Vienen para canales. Hombre, esos cada día inventan cuentos distintos. Pues yo me di lo que te digo. Divirtámoslos un rato, hombre. Pero mira, Domingo. Hombre, vos sos muy burlesco. Eso, hombre. Pues. No te vayas a burlar de sus cuentos que se ponen furiosos. No, hombre, no. No lo quiero oírlos. ¡Y ay, Don Quique, hombre! ¡Hola, Don Quique! ¿Qué tal? ¡Y ay, Don Estebano! ¿Qué tal, don? Pase, don, venga. Bien, Domingo. ¿Y vos qué tal, eh? Pues ya aquí, platicando con su primo y amigo Mausimino. Pues yo le digo que usted y Don Chevo son pencones para contar historias increíbles. Increíbles, pero ciertas, auténticas. ¿Verdad, Chevo? Autentiquísimas. Yo todo lo que cuento es auténtico. He matado en mi vida más de 2.800 cachudos. La vez pasada dijo 2.801. No puede ser. No. No. Debe haber sido 99. Pero nunca 801. Y me he enfrentado con 8 ceguas, 20 cadejos y 4 carretas nagua. Qué lindo. Bueno, pues, y el que cuente la historia más increíble y fantástica, a ese le vamos a dar 5 pesos.
Ah, no, no. Por 5 pesos yo te cuento la historia del cachudo de Cochigüina. ¿Cuál? El venado más enorme que ojos humanos hayan visto. Y yo te cuento de cuando me tragó una ballena en medio del mar. En medio del mar. Cuenten, pues, hombre, cuenten y gánense los 5 pesos. Vamos, cuenten, cuenten. Comenzó Don Quique, el marinero, a contar su historia fantástica. Allí desfilaban náufragos, sirenas, mares remotos, tiburones y ballenas. Y cuando yo vi la enorme ballena que se me acercaba, no me quedó más remedio que quedarme quieto. ¿Y para dónde cogía? Tenía 8 días de estar en medio mar, sostenido en una tabla, sin comer ni beber. Ah, pero todavía tenía fuerza. Allí estaba. No comía, ni bebía, ni hacía pipí, ni pupú, ¿verdad? Cállate, Domingo, que Don Quique se va a poner bravo. La ballena tendría, digamos, unas 2 cuadras y media de larga. Digamos, pues, como de esta esquina hasta la zapatería de Chico, pues. Era inmensa. Exacto, sí, así de grande. Y enorme de gorda. Como que si fuera como del ancho de la iglesia. ¿De la iglesia de aquí? Ni más ni menos. ¿Y entonces, Don Quique? ¿Entonces usted qué hizo? Ah, como la ballena era enorme, abrió la boca y empezó a succionar agua. Y empezaron a entrar en la boca de la ballena el montón de pescado. Grandes y chiquitos, ¿verdad? Grandes y chiquitos, atún, macarelas, grandes romanos, y chiquitas, ¿verdad? Grandes y chiquitas, ahí entraban. Entre todos ellos iba yo montado en mi tabla. ¡Vos me vieras visto! Tabla hecha de palo y mango, ¿verdad? Clase de guayol, hermano, ¿ah? Cállate, Domingo. Si te burlas, se va a rechar el hombre. Yo entré como en una caverna. La panza de la ballena era como una inmensa bodega, más grande que las que hay en Corinto. En la portuaria de Corinto. Sí, y era oscuro, oscuro. Y yo veía unas cosas como vigas bajo un techo. Eran las costillas de la ballena. Yo me encontré de pronto rodeado de miles de pescados que brincaban alrededor mío. Como alegres ellos, como alegres. ¿Para qué quise más? Encendí fuego y empecé a asar una enorme macarela. ¿Cómo? ¿Y ahí te dejó pescar la babosa? Nunca he comido un pescado más rico que ese. Ayer es que comió macarela y usted dentro de la panza de la ballena comiendo. Así es. O sea, ya un comido estaba comiendo. Así es, mijo. Y luego que comí, saqué mi cuchillo y mi arpón. Y empecé a perforar las paredes del estómago de la ballena. Por supuesto, la ballena empezó a reírse porque le estaba haciendo cosquillas, ¿no? Toda la noche pasé dando arponazo y arponazo y jincando con el cuchillo. Sentí que aquel animal caminaba lentamente. Ya para ese momento yo había colgado mi hamaca. Y hay que llevar una hamaca, pues. Por supuesto, hombre. Un navegante siempre anda aperado de todo. No me digas que llevaba sus sábanas, almohada y todo eso, ¿no? Iba preparado, preparado. Hice con mi cuchillo unos rebordes en las costillas de la ballena. Y allí colgué los mecates de mi hamaca. Y dormí un rato mientras fumaba mi chilcagre. Hasta eso, pues, fumando y todo, Fue en la mañana cuando sentí que el animal
todo lento, se detuvo como en una playa. Uh-huh. Y al rato, oí que daban golpes como de hacha sobre el animal. Como quien dice, estaban golpeando la puerta. Sonaban como hacha y machete. Uh-huh. Hasta que de pronto, ¡chas! ¡Chas! ¡Cantaplas! ¡Entró la luz del día! Y me sacaron tirándome unos mecates. ¿Cómo va a creer, hombre? ¿Eh? ¿Saben dónde estaba? Ahí entre la barriga y la ballena. En el Japón. ¡Ah, en el Japón! Fueron japoneses los que me sacaron. Así hablaban. Así hablaban. Llegaron un montón de periodistas. ¡Hombre! No estaría ahí por... Todos. No andaban ahí los de Palacagüín y Calomí. Y alguno por casualidad. No, mijo, no, yo no los conozco. Pues me llevaron al hotel Yamamoto. Ah, es el que queda pegado ahí en el Zacate los Mocos, ¿no? ¿Es el que estaba ahí? Mijo, yo no conozco ese hotel. Me dieron $50,000 por mi entrevista. Clase guayola, brotera. Cállate, hombre, cuidado, te oye. Lo más risible fue cuando regresé a Corinto, 2 meses más tarde. ¿Así? Ya me habían rezado los 9 días. Y me habían inscrito una partida de defunción en el registro. Ah, sí. Qué bueno. Tuve que ir a anular mi propia partida de defunción, mijo. Todo esto que te cuento es auténtico, Domingo. Sí, bueno. Dame mis 5 pesos. Bien ganado esos 5 pesos, son pavosados. Pero debe esperar, don Kiko. ¿Ah? ¿Pero por qué? Falta que cuente su historia, don Chevo. El pago es al final. Mijo, de acuerdo, yo estoy listo. Uh-huh. Aquí va la historia del cachudo más grande que ha habido en el mundo. Uh-huh. El cachudo de Cochigüina. A ver, pues. Oigan. Comenzó don Chevo su narración mientras don Quique se sentaba en el filo de la acera. Don Chevo era más serio y no admitía bromas. Y si le faltaban al respeto, sabía contestar. Tenía mucho ingenio y se ponía furioso. Bueno, pues don Chevo, el tirador, empezó su historia. ¡Ay! Ya salió uno del grupo. Todo lo que ha contado Quique es nada comparado con lo mío. ¿Será, hombre? Sí, señor. Miren, aquí, ¿ven? Tengo un recorte del periódico de esa época. ¿Me enseña, ve? Miran a este hombre subido en una escalera con una motosierra en la mano. ¿Lo miran? A ver. Sí, es un hombre subido... Sí, ahí está la escalera. Sí, hombre, una escalera cortada de un palo. Uh-huh. Cortando un palo es que está, ¿verdad? Sí, no es cortada del palo. No, es cortando un palo, sí. ¿Palo de mango? No. No, señor. No era palo de mango. Pero déjame seguir. Uh-huh. Ese hombre soy yo. ¿Usted? Fíjate bien. A ver, ¿qué? Ese que está ahí con... Ese es usted. Veme el perfil. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Y no estoy cortando un palo. No. Pero si ahí está, hombre, con... No, Domingo, no. Pero si se le mira... No, estoy cortando la cornamenta del venado que maté en el Cochigüina. Oh. Chocho Mausimino, este sí te tiró la cerca, hermano. ¿Ah? Chocho. Cállate, hombre, que este don Chevo es más arrecho. Bueno, pues... Feliz Andrés Pérez fachenteaba con unos cachos de 1 metro de largo que tenía en su casa. Uh-huh. Y Julio Cruz fachenteaba también con los cachos de 1 venado que le servían de horcones en un bajareque. Uh-huh. Los dos.
Pero cuando vieron los cachos del mío, se amoceparon los pobrecitos. Pero bueno, voy a contarles desde el principio. Yo iba por la cañada del Cosigüina buscando al mechudo. ¿Quién es el mechudo? Un venado enorme al que todo el mundo le tenía miedo. Yo iba dispuesto a traerme aquel animal. Le cambié las balas a la escopeta chachagua que tenía. Le puse balas rasas. La una con cera de cirio del Viernes Santo. Y la otra con una pizca de piedra de ara. Ah, esta es la piedra que... La piedra del altar. ¿Cómo no? Y con reliquia de los santos lugares. Esa es la que queda en la... ¿En la qué? Pues ahí, no. ¿No? Bueno, me enrollé un cordón de San Francisco en la cintura. Me persigné y me subí a un palo de guayaba. No de guayaba, no, de guava. Guayaba es la que están metiendo. Que ocho guava es la que nos está diciendo aquí. Cállate, Domingo. Al momento apareció el enorme animal buscando qué comer. El mechudo. El mechudo. Que era un cachudo que aquí le llamaban el mechudo. ¿Quién va a contar el cuento? No, ¿Vos o yo? Le preguntaba, pues, hombre. Le estoy diciendo, hermano, cállate. Hasta que resoplaba. Y era negruzco. El mechudo. Y más grande que un buey. ¿Quién, el mechudo? El cachudo. Ah, pues, sí, cómo no. Yo monté los dos gatillos. ¿Andaba con gatos también ahí? No, señor, los gatillos de la chachagua. Ah, bueno. Me acomodé bien sobre el gancho del palo. Me metí bien en el gancho. ¿Te enganchó? Sí. Le apunté al remolino de la frente y... Le hice fuego con los dos cañones. El animal cayó de rodillas. Como rezando. Pero todavía vivo. No me digan. Entonces... Desde arriba le tiré mi daga de cruz bendita y ¡ya! Se la clavé en el empeine del pescuezo. Pulsito, ¿eh? El venado cayó muerto. Mi problema era ahora la cargada de aquel animal. De dicha pasaron por ahí dos yanques que andaban en un jeep. Ah, ¿cómo no? Y en uno de esos de... Me prestaron la motosierra y con ella corté la cornamenta. Ah, esa es la que sale que dañé claro, la foto. Claro, sí. Ah. Los yanques fueron... Y trajeron 20 hombres y dos camiones. ¿20 hombres y dos camiones? Sí, señor. Y camiones grandes. Chocho. Hicimos un tecle en las ramas de un guanacastón. Y entre todos destazamos el animal. Chocho. Los dos camiones iban llenitos con la carne del venado. A los yanques les regalé el lomo que pesaba como 5 quintales. 5 quintales. 5 quintales. Yo que te desaltó la cerca. Oye. Bueno, y no me interrumpas, jodido. Soy muy mal criado. No, don Chevito, diga, hombre. Te la picas de payaso. No, don Chevito, qué bárbaro, no, y estamos oyéndole. Y de payaso solo la cara tenés. Pero, hombre, don Chevo, no se ponga bravo. Y sos un payaso sin maquillar, además. No me haga caso. Bueno, pues, no me interrumpas. ¿Cómo no, don Chevito? No seas maleducado. ¿Cómo no, don Chevito? Respetalo, viejo. ¡Cállate, Domingo! Pero si no le estoy diciendo nada a este viejo jodido, no es que le estoy... ¿Cómo dijiste? Como decía yo, pues, que continúe, don Chevo, hombre. ¿Te querés callar, pues, Domingo? Con la carne del venado comieron durante 2 meses los barrios de la parroquia, La Libertad y San Lorenzo, ahí en Chinandega. ¿Y sabe qué hice con el cuero? Pues no, ¿qué hice, don Chevito? Bueno, pues se lo regalé a los yanques. Hicieron una casa de campaña. Le pusieron baño. Hicieron cocina y todo con el mismo cuero. Yo creo que era ese cuero que le sobró un tuco para hacer un pantalón de Manuelón, el del distrito, ¿verdad? Ya. Sí. Sí. Hombre, ¿y esa película dónde la ha habido, don Chevo? ¿Esa película? Sí, te voy a decir dónde. ¿Dónde, don Chevo? Prepárate porque te va a gustar. ¿Cómo no? Ve, a ver qué mentira. ¿A dónde vio esa película, don Chevo? La vi junto con tu madre, que en ese tiempo jacaracateaba conmigo, re jodido. Me salió respondón y malcriado el viejo. Pero lo jodo. Y dígame una cosa, don Chevo. ¿Y los cuernos del venado ese, dónde están?
¿Los cuernos? Uh-huh, los cachos, pues. Ah, esos los tengo guardaditos para regalártelos a vos. ¿Y ahora que estás recién casado, re jodido? Viejo, re jodido, irrespetuoso este viejo. Mis 5 pesos. Y los de Quique también, jodido. Pues ahora no les doy nada. ¿Cómo jodido? Que no? No, no, Mausimino, este viejo jodido es un vulgar y un irrespetuoso. Vamos, no. Nos vemos. Fue la última vez que Domingo se burló de alguien, Huicho. Y es que, hombre, no hay que andarse haciendo el gracioso a costilla de los demás, porque de repente te dan tu medio vuelto. Está claro, Huicho. Los dos viejitos fueron famosos en todo Chinandega. Y los cuentos que contaban eran bien lindos. ¡Ahí nos vemos!